Bé, doncs benvinguts a la primera ponència del cicle de Jocs de Ciència i Tecnologia de la secció del mateix nom de l'IEC. És la quarta edició, crec. I bé, doncs us presentaré la primera ponent d'aquest cicle, que és la Caterina Viscari, no? S'ha de dir? Viscari. Bé, la Caterina és física d'acceleradors, i la seva experiència i formació laboral ha tingut lloc principalment a Itàlia, fins que va venir aquí a incorporar-se a l'ALBA com a directora. Ha desenvolupat la seva carrera científica en l'àmbit d'acceleradors de partícules, ha treballat als laboratoris nacionals de Frascati, de l'Institut Nacional de Física Nuclear a Roma, ha treballat al CERN, a Ginebra, i això, des del 2012, està amb nosaltres. És directora del Sincrotró ALBA, on ha gestionat l'inici, la consolidació del funcionament i desenvolupament del projecte com a gran instal·lació d'investigació multidisciplinària i en projecció internacional, que d'això suposo que ens parlarà, no? I ha promogut també, o està promovent, la seva transformació com a ALBA 2, que és una font de quarta generació. Al mateix temps és professora associada de l'Autònoma, és fellow de la Societat Europea de Física, és membre de molts comitès científics assessors internacionals, entre els quals cal destacar el Comitè de Política Científica del CERN, el Consell Assessor de l'Institut Paul Scherrer, el Comitè Científic Assessor de l'Organització per a l'Investigació en Física d'Altes Energies amb Acceleradors, el Grup Estratègic Europeu de Física d'Altes Energies i el Comitè del Programa Científic del Centre de l'Accelerador Lineal de Stanford. També ha estat presidenta i actualment és vicepresidenta de l'IEPS, que és l'associació de totes les fonts de llum de sincrotró i làsers d'electrons lliures europeus. I, entre altres distincions, ha rebut la Medalla Narcís Montoriol, el mèrit científic i tecnològic, i també la condecoració d'Ufficiale de la Stella d'Itàlia. La Nora i jo li hem d'agrair l'esforç que fa avui fent la ponència, perquè li va sortir una complicació d'última hora, i demà d'agafar un avió a les 6. O sigui que gràcies per estar aquí i, Caterina, quan vulguis. Gràcies. Muchas gracias y por la invitación, por la presentación. Es realmente un placer estar hoy aquí, en este sitio maravilloso donde yo había pasado por un lado, pero nunca había entrado. Entonces, uno no termina nunca de descubrir cosas bonitas que hay en Barcelona. Y es un placer estar aquí hoy con vosotros. Os contaré un poco qué es lo que hacemos en ALBA y cuáles son nuestros planes de futuro, un poco como ha sido dicho en la introducción. Entonces, ALBA, antes que nada, es una gran infraestructura científica pública. Es una infraestructura, por lo tanto, al servicio de la sociedad. Como a veces digo, las infraestructuras científicas son tan necesarias en nuestro mundo, en nuestra sociedad, como las otras infraestructuras públicas, como pueden ser las carreteras, las infraestructuras de telefonía. O sea, la infraestructura científica es parte de las infraestructuras que tiene que tener un país. Y es un orgullo ser la directora de esta gran infraestructura, que es la infraestructura catalana y española. La financiación viene del Gobierno de España y del Gobierno de Cataluña. Esto desde el principio, cuando fue aprobado en el 2003. Es, por lo tanto, una infraestructura nacional, pero es internacional si consideramos el staff y si consideramos los usuarios que tenemos y si consideramos las colaboraciones. Es una infraestructura, por lo tanto, que pone Cataluña, Barcelona, en el contexto europeo y mundial. Entonces, ¿qué hace esta infraestructura? Es una... lo que hacemos nosotros es la utilización de la luz de sincrotrón. La luz de sincrotrón es una parte del espectro electromagnético que todos conocemos muy bien. Va desde las ondas radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, los rayos X, los rayos gamma. Siempre es lo mismo. A veces yo veo aquí entre el público gente que estas cosas las conoce bien y me perdonaréis que,
quizás son cosas demasiado sencillas para muchos de vosotros. Pero bueno, lo hago para que puedan seguirme también personas que no son expertos de temas científicos. Entonces, la diferencia entre cada uno de estos nombres es simplemente la longitud de onda o la frecuencia o la energía, que es, van todas ligadas. Más pequeña es la longitud de onda, más pequeño es el detalle que la interacción de esta luz con la materia nos permite descubrir. Entonces, la luz visible, todos conocemos muy bien la luz visible y estamos acostumbrados que cuando encendemos una luz en una habitación sabemos reconocer si hay, como en esta imagen maravillosa del cuadro de Velázquez, si tenemos un espejo delante, si hay un cristal, si hay una flor roja. La luz es la misma, la luz que ilumina estos elementos es siempre la misma, es la luz blanca, pero la interacción de la luz con la materia depende de la materia. En el espejo se refleja, en el cristal lo atraviesa e ilumina lo que está detrás del cristal. Roja absorbe todos los colores menos el rojo. Entonces, nuestros ojos, que son detectores de las frecuencias de la luz visible, de esa pequeña parte de todo el espectro electromagnético, reciben los productos de la interacción de la luz con esta materia. Y nuestro cerebro, que es fantástico, decide, esto es un espejo, por lo tanto yo me estoy viendo allí y esto es una flor roja. Todo esto lo hacemos nosotros de manera muy natural porque estamos muy bien hechos. Estamos muy bien hechos para una zona de esta gran espectro posible con el espectro electromagnético. Entonces, nosotros en el sincrotrón, ¿qué hacemos? Ampliar este espectro. Aquí veis, esta es la parte del visible que va entre el infrarrojo y el ultravioleta. Y luego nosotros, sin embargo, en ALBA conseguimos ampliar a un rango de frecuencias que nos permite que la interacción de esta luz que producimos vaya a dimensiones diferentes y nos pueda dar información que no se puede ver con los ojos y además no solo la información de las dimensiones o de las posiciones, sino también la información química, la información magnética, y por lo tanto nos abre puertas en entender la materia, es como un gran microscopio, pero es más que un microscopio porque no solo nos da la información esto que dan los microscopios, sino también la información de las características químicas o de cuáles son los elementos de la materia que estudiamos. ¿Cómo hacemos esto? Con la luz esta de la luz de sincrotrón la producen electrones acelerados a una energía de 3 gigaelectronvoltios que van a la velocidad de la luz. Por lo tanto, lo primero es hacer un acelerador de electrones. Los ladrillos de un acelerador de partículas son, primero, ¿qué partículas queremos acelerar? Nosotros aceleramos electrones. En el CERN aceleran protones a energías enormes. Y luego hay, no sé, los aceleradores estos de que hacen, por ejemplo, la radioterapia en los hospitales, aceleran también electrones, pero energías más bajas. Primero las partículas y luego campos eléctricos que aceleran y campos magnéticos que guían las trayectorias. Estos son los ladrillos esenciales de lo que es un acelerador. Claro, no es tan sencillo como esto. En nuestros aceleradores los campos magnéticos se producen por imanes, que son estructuras donde produces el campo magnético exacto que guía la trayectoria de la partícula con una precisión de milésimas de milímetro y lleva la partícula, el electrón, donde tiene que estar, y los campos eléctricos que le dan la energía, que le aceleran. Y aquí hay un vídeo que es cómo aparece el acelerador dentro del túnel de acelerador. Esto que veis aquí de colores son los imanes. Hay los imanes rojos que hacen torcer las trayectorias
y cada vez que pasan por aquí, el haz de electrones, que son estos paquetes amarillos, produce la luz. El haz gira, la luz va derecha. Va derecha y sale fuera del túnel. Entonces, esto es la estructura del acelerador y si vemos ALBA, el acelerador de ALBA, como veis, es aún más complicado que lo que se hace en el vídeo, porque es una tecnología que implica que cada uno de los centenares de elementos que hay en el acelerador de ALBA, que son unos 300 metros de circunferencia, tiene su fuente de potencia, su diagnóstico, el enfriamiento para que tenga la temperatura exacta y, como veis, son estructuras complejas. Esto es una parte del túnel de ALBA que son 300 metros. Y los electrones giran en el acelerador, en una cámara de vacío, y dan un millón de vueltas al segundo. Y luego, esto, claro, habéis visto la complicación de los elementos, esto tiene que funcionar siempre perfectamente para poder hacer luego los experimentos, que algunos de los usuarios están también aquí. Y entonces se necesita que esta tecnología no solo sea bien diseñada, se funcione bien, sino que sea también que no se estropee, que funcione continuamente. Y entonces, un parámetro que nosotros vemos, aquí está ALBA, se aprobó en el 2003 y en el 2012 empezó la operación de ALBA. Y este parámetro, que es lo que nosotros llamamos availability, indica, respecto a las 6.000 horas que hacemos al año, casi 6.000 horas al año, cuántas de estas efectivamente el acelerador funciona perfectamente. Y estamos a niveles del 98%, lo cual nos pone, si nos comparamos también con otras infraestructuras similares, entre los mejores. Esto implica que el diseño, la construcción, el mantenimiento y sobre todo la gente que se dedica a resolver los problemas, porque problemas hay, evidentemente, de manera rápida y eficaz, funciona todo muy bien. Entonces, esto también es un orgullo y lo puedo decir porque la parte de diseño y de construcción se hizo antes de que yo llegara, por lo tanto, es algo que estaba yo allí, o sea, yo encontré esta joya para llevarla adelante en la operación. Entonces, tenemos, por lo tanto, los electrones en su acelerador y producen esta luz de sincrotrón. ¿Qué hace la luz de sincrotrón? Interacciona con la materia, así como hace la luz que tenemos, como hemos dicho antes, la luz visible. Interacciona con la materia y, dependiendo de la materia, dependiendo de cómo es la luz y de cuál es su energía, produce esta interacción, produce o fotones, o sea, otra luz, o también electrones. Y entonces, estos fotones y electrones producidos por la interacción contienen información sobre la materia que queremos estudiar. Entonces, lo que hacemos es, cuando se quiere estudiar una muestra de un material, ponerla en una de nuestros laboratorios, que son los que llamamos beamlines, donde llega la luz. Esto que veis aquí es la luz que llega del acelerador. Y veis aquí que tiene muchos colores, está representada como si tuviera muchos colores, muchas frecuencias, pero la muestra llega la frecuencia exacta que se necesita para hacer el experimento que se quiere estudiar. La luz ilumina la muestra, los productos de la interacción de la muestra se recogen por el detector, los ojos. Nosotros tenemos nuestros ojos, allí tenemos alrededor de la muestra un detector que funciona como los ojos y luego se necesita el cerebro. Entonces, todos estos datos recogidos por el detector se pasan a un ordenador donde luego los datos son analizados con el software del cerebro correspondiente. Hay varias salidas de luz y cada una y funcionan todas contemporáneamente. Y la cosa importante es que mientras que nuestros ojos son
fantásticos y nuestro cerebro también, y consiguen distinguir diferentes interacciones y elaborarlas, allí nosotros necesitamos cada tipo de interacción una línea diferente. Por lo tanto, nuestras líneas, que también son más complejas que esto que habéis visto aquí, este es un ejemplo de una línea, bóreas, esta se utiliza para, sobre todo para materiales magnéticos, como veis, son estructuras muy complejas, la muestra se pone en este punto, pero antes de llegar a la muestra, la luz que viene del acelerador se manipula. Y se manipula, así como para manipular partículas se necesitan campos eléctricos y campos magnéticos, para manipular la luz se necesitan cristales, rendijas y, por lo tanto, espejos. La parte de los espejos es esencial. Con lo que llamamos el monocromador y toda la óptica, lo que llega al punto donde está la muestra es un haz de luz con la energía exacta que se necesita para interaccionar con los átomos de esa muestra y para luego dar la información necesaria. Esta es una de las líneas, esta es otra, es una línea de fotoemisión. Aquí los productos que se obtienen son los electrones, pero tenemos muchas líneas y aquí hay una lista de técnicas. Sin ir ahora en detalle, pero tenemos la difracción, la espectroscopía, la microscopía, la tomografía, la difracción, la fotoemisión, absorción, scattering, etc. Y por lo tanto, cada línea está especializada en una técnica, lo que implica también el detector, el software, o sea, los ojos y el cerebro de cada línea es diferente. Porque todavía no hemos conseguido hacer una línea y ni se conseguirá que pueda hacer todo. En algunas líneas se consiguen mezclar dos técnicas y esto es muy bueno porque puedes utilizar dos técnicas y entonces la información total que obtienes es mejor, pero cada línea luego tiene sus usuarios, sus expertos, dentro de cada línea tiene su equipo de científicos y de técnicos que son expertos en esa línea y que son los que saben hacerla funcionar y que dan servicio a los científicos que vienen a utilizarla también, además de hacer su propia ciencia. Entonces, en este momento, ALBA, aquí tenéis el layout, tiene 10 líneas en operación, 2 más en commissioning, o sea, en puesta en marcha, son 2 líneas que se abrirán durante este año, y 2 más en construcción. Y hay también espacio para todavía más líneas. Y como veis, las líneas salen tangentes a la circunferencia. El acelerador está dentro del túnel este que se ve aquí y luego cada línea sale tangente y cada una tiene una estructura diferente. Algunas utilizan rayos X blandos, o sea, con energías más bajas, otras con rayos X duros, con energías más duras, porque están diferenciadas. Y la ciencia que hacemos, nosotros, nuestros científicos, nuestras líneas están también organizadas en 3 diferentes secciones. Una es la sección dedicada a ciencias de la vida, a biología, otra es dedicada a química y ciencia de materiales y otra es dedicada a la estructura electrónica y magnética de la materia. Entonces, para explicar la ciencia, yo quería, o sea, ¿por qué se hace un sincrotrón? ¿Para qué sirve el sincrotrón? Evidentemente, para estudio de la materia, pero ¿cuál es el impacto de una estructura como ALBA en el mundo de hoy, sobre todo? Estamos en un momento en que, por suerte, yo creo, se ha entendido a diferentes niveles, también a nivel político, que tenemos que cambiar modelo de explotación de nuestro planeta, porque tenemos que ir a un mundo sostenible, a un futuro sostenible para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que vengan después. Y que no se puede utilizar las materias primas como si fueran ilimitadas.
Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los científicos también en esto? O sea, ¿cómo pueden los científicos participar y ayudar en hacer esto posible? En los sincrotrones hay los sincrotrones, la historia de los sincrotrones empezó en los años 50, 60 y han ido evolucionando. Y es cada vez más importante también hacer proyectos y programas que vayan en el sentido de ayudar a la sostenibilidad del planeta. Y hay muchos sincrotrones. Aquí hay están los, por ejemplo, los que están en Europa, donde hay una decena de sincrotrones y de otras infraestructuras. Luego las hay, naturalmente, en Asia, en Japón y en China. En China están naciendo muchos otros. En Estados Unidos también hay unos 5 o 6. Naturalmente, como siempre, estas cosas más en la parte norte del globo que en la parte sur, pero hay también uno en Brasil, en Campiñas, y hay otro en Australia. Entonces, todos juntos, ¿cómo participamos? Porque es importante, claro, ALBA es el sincrotrón español, pero en nuestros usuarios vienen también del resto del mundo, sobre todo de Europa, y hay una red propia de colaboraciones, y esto es muy importante a nivel internacional. Entonces, os enseño esta slide y esta información que encontráis aquí en esta página web Sustainable Development Index, pero vamos, si vais en Google y buscáis el índice de sostenibilidad, lo encontráis. Esto es un índice que mide la eficiencia ecológica del desarrollo humano. El índice va de 0 a 1, lo mejor sería estar en números altos y no en números bajos. Y entonces, como veis aquí, este índice de sostenibilidad, donde aumenta la esperanza de vida, la educación, la riqueza, y disminuye, sí, con las emisiones de CO2 y el footprint de los materiales. Y como veis aquí, los mejores aquí es el color azul. ¿Esto por qué? Pues porque tienen pocas emisiones. Los países más avanzados, Estados Unidos, Canadá y luego aquí el norte de Europa, aunque la expectación de vida, la educación, etcétera, es muy alto, es todavía más alto la parte de las emisiones. Y es interesante ver, perdón, cómo ha cambiado en los últimos años. Esta es otra página web que os aconsejo mirar, no sé si la conocéis, gapminder.org, donde hay estadísticas sobre muchísimos parámetros donde en función del tiempo y es una página web muy interesante. Entonces se puede ver, por ejemplo, que este índice, empieza en los años 90, este gráfico, y termina justo antes de la pandemia. Lo amarillo es España y era mucho más alto en los años 90 que luego cuando empezó a haber más desarrollo. Entonces luego bajó. Subió, esto que subió aquí fue en el 2008, la crisis del 2008, pero no porque mejorara esto, sino porque empeoraba esto. O sea, hay una relación y la parte verde es Estados Unidos, donde veis que hay una continua evolución hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que este índice mejore? Pues lo primero es esperanza de vida, la salud. Nosotros somos un instrumento importante para mejorar, para desarrollar fármacos, para entender enfermedades, para entender cuáles son los mecanismos de los virus con las células y, por lo tanto, para ayudar todo el sistema de medicina y de farmacéuticas a
hacer que la vida sea más, que haya soluciones a las enfermedades. Estos son algunos ejemplos. Tenemos, o sea, en ALBA desde el 2012 ahora se han hecho más de 2.400 experimentos, por lo tanto no se pueden contar todos los experimentos, pero una parte muy importante es, por ejemplo, las proteínas. Tenemos líneas que se dedican a desarrollar cuáles son las proteínas. En aquel vídeo que os enseñé, aquello que se veía allí era una proteína. Se consiguen entender cuál es la posición de los centenares de miles de átomos que hay dentro de una proteína, con gran precisión, con lo cual se entiende, por ejemplo, la proteína que está donde se utiliza un fármaco, cómo el fármaco, dónde el fármaco se posiciona. Esto es utilizado muchísimo por las farmacéuticas. Y luego, otro ejemplo que tenemos aquí es un estudio, esto es con el estudio de hacer tomografías de células, donde se ve en 3D, es como hacer un TAC de una célula. Este ejemplo es sobre nanopartículas de iridio usadas para, como fármaco para cáncer. Y aquí os muestro ejemplos de la investigación sobre COVID que se hace en esta línea que hace las tomografías de células. O sea, nosotros podemos ver una célula con una resolución de 30 nanómetros, sin cortar la célula. Mientras que si vas a un microscopio electrónico, donde puedes llegar incluso a resoluciones mayores, pero tienes que cortar la célula porque los electrones no pasan por un espesor como el de una célula, mientras que los rayos X sí. Y entonces podemos hacer un TAC de una célula, y este es el ejemplo de una célula donde estos puntos que veis aquí son el virus de coronavirus, o este otro donde hay luego ya la reconstrucción hecha con colores. Estos puntos azules son el virus, esto que veis aquí, esta parte aquí es el núcleo. Y se ve cómo esta parte sería la parte sana y cómo, donde está el virus, la parte sana de las mitocondrias se deshace. O sea, esto da a los médicos una visión que puede ser utilísima. Un ejemplo, por ejemplo, es este es otro ejemplo sobre la terapia génica. Y, por ejemplo, las enfermedades raras. Hay una colaboración con el Joan de Déu, con el hospital, para estudios de enfermedades raras. Cuando se hacen los estudios clínicos, para las enfermedades raras es muy complicado hacer estudios clínicos, ensayos clínicos, porque necesitas muchos pacientes. Entonces, las enfermedades raras, muchas farmacéuticas pues prefieren no meterse en hacer fármacos que luego necesitan un tiempo muy largo, porque son, siendo enfermedades raras, pues es más complicado encontrar los pacientes. Entonces, en este ensayo que se ha hecho en ALBA, se ven posibles fármacos y se ve cuáles de esos fármacos realmente interaccionan con las células y cuáles no interaccionan para nada. Entonces, los que no interaccionan ya los eliminas del posible. Luego tienes que hacer de otras formas el ensayo clínico, pero te da ya una información a priori que es muy útil para ganar tiempo, para ser más barato también luego el desarrollo y, naturalmente, para salvar más vidas al final. Luego, siempre pensando aquel índice de sostenibilidad, otro tema, evidentemente, es la alimentación. La alimentación es un tema donde nosotros, que vivimos en estos países, que tenemos la suerte de no tener problemas de alimentación, donde incluso hay experimentos que se hacen
yo los llamo de los de alimentación de los ricos, que son interesantes, como mejorar la producción del chocolate para que sea todavía más buena, o ver el estudio sobre el jamón ibérico, si es ibérico. Pero luego hay otros estudios que son más importantes, yo diría, que son los de ver cómo mejorar, por ejemplo, la agricultura en los países donde no hay, por ejemplo, selenio, donde hay poco selenio en el terreno. Selenio es un elemento que es necesario para la salud. Y entonces hay estos estudios donde se ve cómo, según cómo las plantas se cultivan y cuáles son los conservantes o los pesticidas que se usan, cómo esto influye en la cantidad de selenio. Y por lo tanto, aquí también tenemos una responsabilidad también de utilizar nuestros instrumentos para mejorar la alimentación de los países donde la alimentación es un problema. Y en el mismo sentido, esto es otra cosa, no es para esto, pero es el mismo tipo de experimento, y esto está hecho, es un experimento hecho en colaboración con la NASA. En la NASA, sabéis, ahora se ha mandado un satélite hace unas semanas, unos meses a la Luna. La idea es hacer la base en la Luna, y entonces están estudiando cómo poder crecer plantas en el terreno lunar. Entonces, hay unas plantas crecidas en terreno lunar, donde el terreno lunar tiene muchos más minerales que nuestro terreno. Y entonces, lo que importa también es ver estas plantas, cómo crecen y cuántos minerales tienen, y si son tóxicas, o si se pueden utilizar más que para comer, por lo menos por ahora, ¿no? Es para, también para limpiar el aire de la futura base lunar. O sea, esto es mirando propio al futuro. Luego, otro tema importante es el tema de la educación, del conocimiento. Y aquí también, en nuestra infraestructura, pues estamos muy, muy comprometidos con dar información y hacer formación a los jóvenes, empezando por los niños, estudiantes de diferentes niveles, desde FP a, naturalmente, universitarios y doctorados. Y algún ejemplo es este Misión ALBA, que no sé si lo conocéis. Es un proyecto que lleva ya, empezamos con este proyecto, yo creo que fue en el 2018, y es un proyecto dedicado a los niños de 9 y 10 años, para a todas las escuelas españolas que se pueden conectar. Hay un programa dedicado a estos niños en que se colabora con los profesores de los niños, y todo se hace a través de Internet. Esto, que se empezó antes de la pandemia, naturalmente durante la pandemia, pues fue todavía más éxito, porque este hecho de poder comunicar a través de Internet programas y estudios fue muy, muy aceptado. Y hemos llegado a, como veis aquí, este año 15.000 estudiantes en toda España. Y está muy bien porque, claro, nosotros tenemos las visitas normalmente son visitas de los colegios más cercanos, o por lo menos que estén en Cataluña. Es difícil que colegios que son de fuera de Cataluña vengan a visitarnos con los niños tan pequeños. Y ahora, sin embargo, con este método, pues hay niños, por ejemplo, el primer año ese diólogo se da un premio. El premio fue para el pueblo de Guadalupe, que es un pueblo de 2.000 habitantes de Extremadura, donde luego mandamos a 3 o 4 científicos nuestros a hacer la presentación, y les recibieron con pancartas y todo el pueblo en la calle, y ahora los niños de Guadalupe saben lo que es un sincrotrón, y esto es una parte importante también de nuestras actividades o colaboraciones también en otros ámbitos, como es este festival de literatura.
Y otra cosa también, hablando del conocimiento, o sea, yo en esta charla es evidente que nuestra parte de ciencia es mucho ciencia aplicada para luego para desarrollos que pueden ser, toda la ciencia que se hace no, es difícil que tenga la aplicación muy rápida, pero es más que nada aplicada. Pero luego hay la ciencia fundamental, que también es esencial tener en el mundo y en todos los países una parte de ciencia fundamental, conocimiento por el conocimiento, porque necesitas la libertad de ir más allá y luego de ahí nacen también aplicaciones, ¿no? Entonces hay una de nuestras líneas, en la que hemos llamado Minerva, que es interesante desde ese punto de vista porque es una línea que se ha hecho en colaboración con la ESA, la ESA es la European Space Agency. Ellos van a mandar en el 2000, aquí pone 2032, en realidad esta slide lleva, es un poco antigua, es del 2034, mandarán un satélite al espacio. Y el satélite tiene centenares de espejos. Como he dicho antes, nosotros tenemos la luz y los espejos para manipular la luz. Y entonces, esta luz misma se puede utilizar para hacer los test de los espejos que van en este satélite. Con lo cual, hemos creado una línea. Aquí veis, estos son dos monolitos altos, 6 metros de toneladas de granito, donde los espejos se montarán y luego se harán los test de los espejos. Entonces, ALBA servirá también para participar en lo que será un proyecto de ciencia por la ciencia, o sea, para entender los agujeros negros, el origen del universo. Y esto es algo que al principio ALBA no estaba pensado, pero es una de las oportunidades también de tener una infraestructura como la que tenemos aquí. Luego hay la otra parte. La otra parte es bajar las emisiones y material footprint. Por lo tanto, ir a un mundo más sostenible con energías limpias, con fuentes de energías sostenibles. Y aquí, evidentemente, también tenemos un rol importante. Aquí debería pedir a alguien aquí, a lo mejor en el público, que lo explicara mejor que yo. Una parte muy importante, evidentemente, es los materiales para la generación, para el almacenamiento, la conversión y el transporte de energía. Y luego las baterías, ¿no? Las baterías, nosotros vivimos todos conectados a baterías, ¿no? Desde las pequeñas a las grandes, a los coches, a los futuros coches, etc. El tema de las baterías es uno de los temas esenciales, tener unas baterías que sean sostenibles, que sean, por ejemplo, que no sean basadas solo en litio. El litio es un material que es bastante limitado y se está utilizando continuamente y se necesita también desarrollar baterías de otros materiales. Y aquí hay un ejemplo de baterías basada en sodio. El sodio, naturalmente, es un material mucho más común, más barato, y entonces el desarrollo de baterías y de todo lo que son los procesos de que suceden en las baterías es algo que es una de nuestras líneas más importantes. Y en esto tenemos colaboración. Aquí tengo a algunos de los representantes, por ejemplo, del Centro de Materiales. Ellos han tenido un proyecto, un grant para desarrollos, para crear un laboratorio de baterías que se hace ahora en ALBA y que espero que esté en función, me dicen, en febrero o marzo. Luego, el medio ambiente. El medio ambiente es otro de los temas esenciales para la sostenibilidad. Y aquí hay infinidad de ejemplos. Por ejemplo, este que está aquí es el desarrollo de PET que coman bacterias o plantas cuyas raíces pueden almacenar energía, o
una cosa importantísima, estamos ahora, oímos todos los días en las noticias, ¿no? El hidrógeno, el futuro del combustible del hidrógeno, el hidrógeno es uno de los combustibles del futuro, y el hidrógeno, para crear hidrógeno se utiliza el agua, y hacer lo que es el water splitting, pues hay diferentes métodos, se necesitan catalíticos, y esto es otro de los temas que se utiliza, que hay muchísimos grupos españoles y no españoles que utilizan las líneas de ALBA para estudiar los catalíticos. O otro, también, otro tema es el catalítico para disminuir las emisiones de metano. Esto es otro ejemplo. Como veis aquí, hay investigadores de catalanes, de italianos y gente de ALBA. Luego, aparte de esto, hay los nuevos materiales, los materiales cuánticos, los materiales, los que se llaman los materiales en dos dimensiones. Todo esto también necesita, habéis visto una de las líneas que os enseñaba al principio, estas fotos, allí se estudian mucho los materiales magnéticos, como estos esquirmiones, que son infraestructuras. Así que cuando vemos esta figura, estamos hablando de nanómetros también aquí. Entonces, estos son ejemplos de experimentos. ¿Quién hace estos experimentos? O sea, ¿quiénes son los científicos que utilizan nuestras líneas? Primero tenemos nuestros científicos propios. En ALBA tenemos, estamos a 240 personas. Como he dicho antes, cada línea tiene su equipo de científicos que hace experimentos en su línea y en otras también, pero que da servicio a los usuarios. Los usuarios, nuestros usuarios, la mayor parte son usuarios públicos, usuarios académicos. ¿Qué significa que son públicos? Que utilizan nuestra infraestructura gratis, vienen a través de un proceso competitivo, hacemos lo que llamamos las convocatorias, las call, abrimos dos convocatorias al año, recibimos las propuestas y luego hay un panel evaluador que evalúa las propuestas y las pone en orden por excelencia científica y se da el tiempo a las mejores. Y aquí tenéis el número de propuestas, quizás no veáis los números, pero digamos, cada año hay las dos call, el azul es una call y la naranja es otra, y las propuestas que nos llegan pues son sobre las 550 al año, este año un poco menos, aquí es el primer semestre. De estas podemos dar tiempo de haz más o menos a la mitad, poco más de la mitad. Intentamos cada vez dar más, también mejorando los equipos, mejorando los métodos, se consiguen hacer ahora los experimentos más rápidos de los que se hacían hace 10 años. Y entonces puedes dar más servicio a más usuarios. Entonces estos, que son usuarios públicos, publican sus resultados, porque los resultados son de toda la sociedad. Luego tenemos los usuarios privados, o sea, las industrias. También las industrias nos pueden utilizar. Y esto es muy importante, porque las industrias tienen su I+D, tienen su laboratorio, pero nosotros le podemos dar ese paso más, este instrumento más adelantado para que puedan hacer unos productos mejores. Y entonces estas industrias son más de 70 que nos utilizan y estos vienen con acceso directo, no pasan a través del acceso competitivo y los resultados de sus experimentos son privados, o sea, hay confidencialidad. Entonces, tienen que pagar el acceso, o sea, pagan el coste de operación, porque somos una infraestructura pública que utiliza un privado y lo paga, pero es con un valor añadido enorme. Y de todas formas, de la parte académica, una gran parte de nuestros usuarios académicos colabora también con industrias. O sea, si el usuario académico está trabajando con una industria, pero publica el resultado, viene a través de este proceso competitivo. Si no quiere publicar el resultado, entonces viene a través del acceso privado, que es mucho menor respecto al académico.
no sé qué hora es. Entonces, nuestros usuarios, ¿cuántos son? Nuestros usuarios han ido creciendo, esto es desde el principio, 2011 empezaron a, se empezó la operación en 2012, en el 2011 ya se hicieron algún experimento, como veis ha ido creciendo. Este número corresponde al año pasado y son 2.400 visitas de usuarios. Este número corresponde al 2020, donde naturalmente hubo menos visitas de usuarios. Pero esto no significa que hicimos menos experimentos. Hicimos todos los experimentos con los usuarios desde su casa, conectados con Zoom, haciendo control remoto, desarrollamos métodos, nos mandaban sus muestras y los científicos en ALBA hacían el experimento, haciendo un esfuerzo enorme y conseguimos, fuimos una de las pocas infraestructuras en el mundo que consiguió hacer todos los experimentos, a pesar de las complicaciones de vivir en la pandemia, de tener gente que se enfermaba, de no poder estar todos en la infraestructura. Tuvimos que estar parados unas semanas, desde marzo hasta Semana Santa, pero hicimos los experimentos. Luego en el 2021 ya creció y lo que veis aquí, este número, este color más oscuro, estos son los que han hecho el experimento remoto. Y ha quedado un número muy grande que hace experimentos sin tener que hacer el viaje. Esto ayuda también a eliminar el número de viajes y a también optimizar el tiempo general. Vienen de España muchos, dos tercios más o menos, un poco más de dos tercios son de España. Como veis aquí, este es Cataluña, que naturalmente es la comunidad que utiliza más. Por una parte por la cercanía, pero por otra parte también por la cantidad de instituciones de investigación que hay en Cataluña. Luego está Madrid, Valencia, País Vasco, etc. Pero vamos, todas nos utilizan y luego desde fuera, usuarios desde fuera de España, hemos recibido propuestas desde 46 países diferentes. Estos son los que nos utilizan más. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Portugal y así. Y entonces esto nos pone también, o sea, muchas de estas propuestas son, a veces vienen de países que uno no se imaginaría, no sé, Latvia, por ejemplo, y países que mandan sus propuestas y que luego crean lazos con los científicos de aquí. Y es una manera también de aumentar esta red de contactos en el mundo. Nuestros usuarios industriales, los sectores industriales son estos. He hablado antes de la farmacéutica, que es el que nos utiliza más, pero también tenemos química, agricultura, electrónica, incluso temas de cosméticos. Y lo que hacemos también es una gran... De estas 70 compañías, un tercio son pequeñas y medianas empresas. Y esto es muy bueno, porque la pequeña y mediana empresa sí que no tiene grandes instituciones para hacer investigación. Y entonces, tener un sincrotrón al lado es fantástico. De las 70 compañías, más o menos la mitad son españolas y la otra mitad son de fuera de España. Este es un ejemplo, BAS, por ejemplo, que ha colaborado para mejorar la producción de baterías para coches eléctricos. Este es uno de los ejemplos que nos permiten divulgar, porque algunos no... hay la confidencialidad, pero naturalmente de algunos de ellos se puede hablar. Y esto, aquí hay más ejemplos sobre los diferentes puntos que puede hacer, por ejemplo, la farma o la industria de medio ambiente. Y luego colaboraciones. He mencionado algunas de nuestras colaboraciones, pero tenemos varias. Una de ellas es la creación de un centro de microscopía electrónica, GEMCA, Joint Electron Microscope Center at ALBA, que es un centro que está en ALBA, pero que tiene microscopios que no son de ALBA, son de otras instituciones. Hay una que es un microscopio para ciencias de la vida, que es del IBMB, y el microscopio de materiales, que es del ICN2. Pero puesto en ALBA, está a disposición
naturalmente, de los dueños, estas dos instituciones, y luego con participación también de otras instituciones catalanas, pero luego una parte de su tiempo también está abierto a todos los usuarios. Y esto también es positivo porque son técnicas complementarias a las de la luz de sincrotrón. Entonces, el mismo usuario puede utilizar el microscopio, utilizar una de las líneas de luz de sincrotrón, y esto aumenta las capacidades. Y luego tenemos, naturalmente participamos en proyectos de la Comisión Europea y somos parte del IPS. El IPS es la Liga of European Accelerator-Based Photon Sources, que son sincrotrones y free electron láser. Free electron láser es una tecnología en que el acelerador, en vez de ser un sincrotrón, es un LINAC, y entonces el haz de fotones que se obtiene es un haz todavía más brillante y con una estructura temporal que permite también de hacer vídeos, no solo de dinámicas. Y hay varios en Europa. Y aquí hemos sido, el IPS nació en el 2017 y hemos sido uno de los fundadores y una de las estructuras que ha tenido más visibilidad. Y ahora esto implica que ALBA y los usuarios de ALBA también están en contacto con el resto de las facilities. Bueno, esto es lo del microscopio que he mencionado antes, por lo tanto lo paso. Y aquí hay un resumen más o menos de nuestros números, donde hay nuestros usuarios, son casi 7.000 usuarios, hacemos más de 2.400 visitas al año, más de 300 experimentos al año, naturalmente publicaciones con alto índice de impacto, etc. Y entonces ahora esto es el presente y estamos mirando al futuro. Y esto es muy importante porque una infraestructura de este tipo necesita renovarse, porque la tecnología avanza y entonces para estar en el frente de la tecnología se necesita avanzar. Como he dicho antes, la luz de sincrotrón empezó en los años 60, empezó a ver la primera, lo que se llama la primera generación, y luego ha ido avanzando con un desarrollo continuo, pero ha habido momentos en que ha habido un cambio de tecnología, y entonces esto es lo que llamamos diferentes generaciones, que fueron en los años 70, luego en los 90, y ahora estamos en el último salto de tecnología, para pasar de la tercera a la cuarta generación. ¿Qué se obtiene de un cambio a otro? Aquí es una representación muy simplificada de cómo es el haz que llega a las muestras. Antes eran haces más grandes, os podéis imaginar que tenemos un haz más grande, pues los detalles que se pueden ver pues son menos, no son tan buenos como cuando tienes un haz pequeño que puedes ir a hacer el probing, como se dice, de las dimensiones diferentes. Y entonces lo que ha ido cambiando es la tecnología de los aceleradores que producen haces de electrones más focalizados, lo cual produce haces de fotones más focalizados. Y entonces esto aumenta lo que es lo que llamamos la brillanza, que es el número de fotones que llega a la muestra en unidad de tiempo, aumenta el poder de resolución, aumenta la coherencia y luego todo esto va con un aumento también de la capacidad de almacenar y analizar los datos. Porque evidentemente si produces más datos necesitas también luego poderlo hacer. Esto es algo que ha evolucionado mucho y es una parte muy importante del desarrollo. ALBA, lo he dicho varias veces, fue aprobada en el 2003. Para hacer una estructura de este tipo se necesita una década, más o menos. Se hizo en 9 años con una financiación inicial de 200 millones y fue uno de los pocos sincrotrones que se hizo, como se dice, on budget. O sea, habían dicho un coste y exactamente utilizaron los 200 millones para ponerla en operación. Y casi on time, porque habían dicho que iba a entrar en función en el 2011 y entró en función en operación en el 2012.
Y ahora estamos en el momento de explotación y es una tercera generación. Y ahora hemos empezado el estudio del futuro, diseñando y lo que queremos hacer es construir de aquí al 2030 Alba 2, para poder explotar luego Alba 2 del 2030 en el 50. Alba 2 no va a ser otro sincrotrón, es la evolución de Alba. Es la evolución de Alba y utiliza la mayor parte de las infraestructuras que tiene Alba. Y esto es, desde el punto de vista económico y de tiempo, esencial. Primero, vamos a seguir haciendo funcionar Alba hasta el 2000, nuestra fecha es 2029. En 2029 se parará Alba, si todo va como estamos preveyendo, y se instala las nuevas estructuras, y luego en 2030 para la puesta en marcha, lo que llamamos el commission, y por lo tanto desde el 2031 y adelante sería la explotación de Alba 2. Tenemos este logo es Alba y este logo es Alba 2. Y hemos puesto el color verde porque es muy importante, o sea, lo que queremos es, Alba 2 será una infraestructura verde, green infrastructure también desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y este es un ejemplo de un haz de fotones en una de nuestras líneas, como es ahora y cómo será con la nueva Alba 2. Para hacer esto necesitamos cambiar el acelerador. Pero aparte de esto, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con Alba 2? Primero, la resolución en la tomografía, en la imagen. Estos son simulaciones. Aquí hay un ejemplo de cómo es al día de hoy y cómo puede ser con un haz de cuarta generación, donde ves los detalles con mucha más nitidez. La coherencia será un haz más coherente. Para hacer el haz más coherente necesitas que sea pequeño, o sea, la emisión de la luz de sincrotrón es emisión de fotones por todos los electrones que están en el haz de fotones. Cuanto más pequeño y más juntos estén los electrones, más coherente y más similar es la luz de los fotones que sale. Entonces, esto permite también, naturalmente, tener, cuando se hacen, por ejemplo, medidas de difracción e interferencia, una visión mucho más clara. Para esto, para poder magnificar este efecto, conviene que haya líneas largas. Aquí, en esta fórmula, que no voy a explicar, pero esta P es la longitud, la distancia entre la fuente y la muestra. Por lo tanto, mayor es la distancia, mejor es la coherencia, mejor es la resolución. Entonces, nosotros tenemos la suerte que alrededor de Alba hay un espacio donde se pueden llevar líneas de luz que sean más largas. Y esto es una gran ventaja si nos comparamos con otros sincrodrones, donde tienen ya todo lleno, porque han construido mucho más que nosotros. De aquí, el hecho de haber tenido la crisis ha hecho que el espacio al lado se quedó vacío. Pero ahora, esto que ha sido un problema, en realidad ahora es una ventaja porque nos permite poder construir al lado de Alba estas líneas largas donde la coherencia, la resolución serán magnificadas. ¿Qué tenemos que hacer para hacer Alba 2? Es el cambio del acelerador, esto que veis aquí, si os acordáis de la imagen y del primer vídeo, los imanes, tenemos que hacer imanes más pequeños, mucho más pegados los unos a los otros, lo que implica también una cámara de vacío más pequeña con una tecnología diferente que hace en el 2003, cuando se empezó a hacer Alba, no estaba disponible. Y ahora esto permitirá cambiar el acelerador, pero manteniendo el mismo túnel. O sea, no cambiaremos, no haremos un nuevo túnel de aceleradores. El túnel será el mismo. Incluso la parte de los aceleradores que produce el haz de electrones será el mismo. Cambiaremos solo en lo que llamamos el storage ring. Y esto, los 300 metros de acelerador que se desinstalará y habrá una nueva estructura.
Esto hará un haz de electrones mucho más pequeño y luego lo importante es las nuevas líneas también. Las nuevas líneas tenemos espacio para una línea larga esta aquí y luego estas tres líneas que van a los nuevos terrenos, que los nuevos terrenos son nuestros ya oficialmente. Es una aportación de la Generalitat de Cataluña que es de la misma cantidad de la aportación que ha hecho el Ministerio de Ciencia para empezar el estudio del proyecto de Alba II y el prototipaje. Entonces, estas líneas, todas las otras líneas se mantienen, habrá que hacer algunos upgrades, algunos cambios en algunas de ellas y todo esto es parte del proceso, por eso se necesitan también todos estos años, desde ahora hasta el 2029, no es algo que haces en un día, es algo que tienes que hacer, además en paralelo seguimos operando con todo lo que ello implica. Por lo tanto, estas nuevas líneas, tenemos que decidir cuáles son estas líneas. Entonces, hemos hecho lo que es una convocatoria abierta para ideas, abierta a toda la comunidad científica, para que hagan propuestas sobre cuáles serán las tecnologías de estas líneas. Y entonces, esto es una, si veis aquí, una convocatoria que se abrió en septiembre, a mitad de septiembre, hasta el 30 de junio, pero estamos en el proceso. O sea, la primera cosa ha sido pedir prepropuestas, las recibimos a finales de, antes de Navidad, ahora las están evaluando un panel de expertos internacionales y a final de enero luego nos darán, de estas prepropuestas, nos dirán cuáles son las que pueden hacer propuestas de verdad de líneas ya más completas. Y la idea es que antes de irnos de vacaciones tenemos que tener definida por lo menos la primera de estas líneas, si no más. Entonces, esto es un proceso que estamos haciendo naturalmente con la gente de ALBA, pero en colaboración con toda la comunidad de usuarios. Y lo que es muy importante es que esta comunidad de usuarios está respondiendo de manera espectacular con ideas, con proyectos, con preguntas. Y esto es el futuro de ALBA, es el futuro, evidentemente, de su comunidad de usuarios. Bueno, esto más o menos es lo que he mencionado antes. Necesitamos esto para ser competitivos en el resto, junto con los demás sincrotrones. Una cosa que no he mencionado antes es que la cuarta generación, he hablado antes de sincrotrones en el mundo, serán 40. En este momento hay dos sincrotrones que nacieron ya como cuarta generación. Uno está, el primero fue en Lund, en Suecia, y el segundo el de Brasil. Estos dos son ya de cuarta generación y nacieron como cuarta generación. Y luego hay uno que ha hecho el salto de tercera a cuarta, y este es el SRF que está en Grenoble, que es el sincrotrón europeo. Y es el primero que lo está haciendo, pero la mayor parte de los sincrotrones de tercera generación han empezado ya con este proceso y el siguiente será el que está en Suiza, el SLS que está en Billingen, no el CERN, un sincrotrón que parecido a ALBA. Este es el próximo que va a hacer el shutdown el año que viene y para hacer este salto. Por lo tanto, es un proceso que están haciendo los diferentes sincrotrones y ALBA está también en ello. Además, una cosa también muy importante, y esto también es una oportunidad, es que este terreno que está al lado de ALBA es un terreno donde se pueden construir hasta 40.000 metros cuadrados. De estos, ALBA 2 utilizará 10.000. Y hay espacio, por lo tanto, para otras instituciones, para hacer un parque tecnológico, científico y de innovación. Y aquí es otra vez una oportunidad para la comunidad científica
sobre todo la comunidad científica catalana, por la cercanía con la cual estamos en contacto para ver. La idea es hacer lo que llamamos ASTIP, Alba Science Technology and Innovation Park, donde haya un instituto dedicado a ciencias de la vida, un instituto dedicado a ciencia de materiales y un instituto dedicado a la innovación. Estos son todavía propuestas, no hay un proyecto real, pero es una oportunidad que el país no debería desaprovechar. Y este es el timeline de ALBA, como he dicho antes, el que tenemos. Estamos ahora en el diseño y haciendo prototipos y la idea es que ALBA 2 empiece a ser operativa en el 2031. Porque hay una fecha que quería que os apuntarais, que es el 20 de mayo, vamos a hacer el Día de Puertas Abiertas, que hemos hecho muchos y luego, naturalmente, en el 2020 paramos, no lo hicimos, y no lo hemos hecho en los siguientes años, y este año volvemos a hacer el Día de Puertas Abiertas. Es un sábado, es el 20 de mayo, así que os animo a apuntaros, aquellos que no habéis estado en ALBA, apuntaros a este día. Saldrá la información en la página web, si vais a la página web de ALBA, lo veis. Hay que apuntarse, naturalmente es gratis, pero habrá que apuntarse porque hay que gestionar el flujo de personas y por lo tanto se necesita tener un billete con el horario. Y con esto acabo. Gracias por vuestra atención. Bé, doncs és el moment de les preguntes. Primer, si hi ha gent de la sala que vol fer una pregunta. Per què posar el micròfon? Sí. Bé. Si voleu dir el vostre nom i afiliació, si és el cas. Sí, muchas gracias. Jaume Ralantós. Dos preguntas. Primero, cuando dices que aumentas en ALBA 2 las líneas, supongo que esto se correlaciona con mayor resolución, ¿no? Sí. De la luz al impacto con la muestra que se pone al final, ¿no? Y entonces, en el entorno del life science, ¿es posible? O sea, ¿la luz es deletérea, es dañina para un organismo vivo? ¿Se podrían hacer con células viables en cultivo y que se mantengan vivas o se mueren? Es difícil, hay algunos experimentos que se hacen donde puedes poner algunos, se ha hecho por ejemplo en el SLS, hay un vídeo que es interesante de ver, habían cogido una mosca, iluminaban la mosca, hacían la tomografía. Esta es una de las líneas que haremos también nosotros que estamos construyendo ahora, hacer tomografía no solo de células, sino de objetos ya más grandes. Y la mosca viva que movía las alas y, por lo tanto, conseguían ver la parte interna de los músculos de la mosca mientras movía las alas. Durante un tiempo limitado, porque luego la mosca se muere. O sea, sí, son dañinos para los organismos vivos. Evidentemente, depende también de, cuando hablamos, por ejemplo, de radioterapia, pues es eso, los fotones que llegan y que interaccionan con las células y hay un límite. Pero vamos, las células que nosotros utilizamos, por ejemplo, tienen que estar congeladas a 70 grados bajo cero para limitar el daño de la radiación. No para hacer un time course de una distribución de una droga, por ejemplo, pues claro, sería interesante ver si se pudiese seguir con el animal vivo y dejarlo viviendo y seguir hacer otro muestreo al cabo de un tiempo, ¿no? Esto ya no. Gracias. ¿Quién es? Gràcies, molt interessant la xerrada i jo crec que és un orgull per molts dels que estem aquí que funcioni tan bé i, a més, que continuï amb ALBA 2.
A mi m'agradaria saber quin tant per cent en el pressupost representa la part privada, a les farmacèutiques i les empreses privades. Muy poco, poquísimo. O sea, ellos, la parte privada del acceso a industria respecto al acceso total, estamos hablando del 1-2%. Pero esto es así en todos los, o sea, incluso los sincrotrones, por ejemplo, el SRF, ¿no? Que es el sincrotrón que de hace 30 años y es con una gran historia, pues están al 2,5%. O sea, los sincrotrones son instrumentos públicos, sobre todo. Y, por lo tanto, también la parte, o sea, la financiación que obtenemos a través de la industria, pues es pequeña. La utilizamos, lo que hacemos con lo que nos llega de parte de la industria, sobre todo para, lo volvemos a invertir en las líneas que utiliza la industria. O a veces tenemos la posibilidad de coger a un postdoc, últimamente, por ejemplo, un postdoc con esta financiación industrial. Pero vamos, es poco. No, la financiación está toda asegurada por los dos gobiernos. Y esto ha sido así desde el principio, ¿eh? O sea, ha sido, debo decir, esta colaboración del 50% cada uno de los gobiernos ha funcionado muy bien y ha sido muy puntual, incluso en los momentos de crisis económica en que había muchos recortes, ¿verdad? La financiación para la operación de ALBA ha sido siempre asegurada y ha funcionado siempre muy bien. Porque, ¿de quin ordre és el pressupost anual? ¿De quin ordre és? Bueno, el presupuesto anual, claro, depende. Ahora estamos en un momento en que estamos creciendo porque hay estas nuevas inversiones. Entonces, el presupuesto de operación, estamos hablando de unos 25 millones. Luego, si hablamos de energía, estamos, bueno, no toquemos ese punto en este momento, pero y luego hay inversiones. O sea, lo normal en una infraestructura científica es cuando hablas de la inversión inicial, que en este caso fue 200 millones, luego el presupuesto es más o menos el 10%. Y entonces ha ido creciendo, desde el 2012 eran poco menos de 20 millones al año y ahora estamos... Però entenc que no t'has de barallar pel pressupost. Sí. Sí? Naturalmente sí, pero bueno, hace parte del trabajo. Que está asegurado siempre aquest 50%. Sí, sí, no, eso sí, el 50% está siempre asegurado y además, claro, yo pido siempre más. O sea, a mí me vienen a pedir siempre más todos los científicos y los ingenieros, ¿eh? Y entonces yo subo para arriba y lo que conseguimos. Pero vamos, lo importante es que hay un soporte muy fuerte de parte de las dos administraciones. Debo decir, al principio yo estaba particularmente sorprendida de lo bien que iba, y luego ya me he acostumbrado, pero ha habido siempre mucho soporte de parte de los dos gobiernos. Hola, muchas gracias, muy interesante. Soy Emma Suriñac, del Geofísica, del Laboratorio de Estudios Geofísicos de aquí del IEC. En relación al ALBA 2, claro, esto va a utilizar más terreno, ¿sí? Sí. Desde el punto de vista geológico, ¿la estructura es la misma? Sí, vale. O sea, esto es... ahora vamos a volver a medir también esta parte. En realidad, entre los dos terrenos hay un pequeño río que sin agua, pero hay para... Y entonces, pero las dos partes tienen la misma estructura geológica. Después, en relación a esto, claro, la longitud del rayo, el viaje, es mayor. Sí. ¿Eh? Entonces, yo sé que hay estabilizadores del rayo. ¿Sí? Sí. Entonces, cuanto más largo, más complicado más es. Complicado sí. Es. No, aquí esto lo que hay que hacer, porque evidentemente esto es un punto muy importante, la estabilidad. Cuando hablamos de ir a resoluciones tan pequeñas, necesitamos una estabilidad que nos permita esta resolución.
Entonces, lo que hay es, son sistemas también de feedback, o sea, de, se mide y se corrige online para mantener, así como se hace con los electrones dentro del acelerador, hay también ahí oscilaciones que pueden ser de la fuente de potencia de un imán, puede oscilar. Entonces, el haz de electrones lo siente, pero lo mides y lo corriges con un feedback. Entonces, en estas líneas tan largas es lo que tenemos que añadir para luego que sean estables, efectivamente. Porque hay no solo la estabilidad de largo, o sea, habrá frecuencias bajas de estabilidad, por ejemplo, entre verano e invierno, ¿no? Pero luego hay la estabilidad también que puede afectar al experimento mismo. Entonces, necesitas medirla y corregirla. Ya me estaba refiriendo a terremotos, en concreto. Terremotos… sé que hay un efecto. Hay un efecto, seguramente. Debo decir, aquí no es una zona de terremotos, pero sí se han medido… lo hemos medido con el haz de los electrones. Es que tenemos nosotros un instrumento colocado allí. Sí, muy bien. Pero nosotros con el haz de electrones medimos, hubo un terremoto en Chile, esto fue hace ahora, no sé, 5 o 6 años. Y uno de Cataluña también. Sí, y entonces en la… midiendo la posición de los electrones, que es una medida que se hace continuamente, se vio que había unas oscilaciones de noche y no se entendía, había unas oscilaciones había las oscilaciones y luego se corregían, ¿no? Entonces luego se vio que era debido a la onda sísmica que venía de Chile, y probablemente hablaron con vosotros para entender cuánto tarda la onda sísmica desde Chile hasta Cerdañola. Yo hablé con vosotros. Ok. Es que salió Sí, somos una sonda muy sensible a cualquier cosa, pero lo que hacemos es, como es sensible a cualquier cambio que pueda haber, pues es tener los métodos para corregirlo. Otra cosa, por ejemplo, que medimos es… O sea, la longitud de la trayectoria de los electrones cambia entre verano e invierno, porque aunque está todo dentro, está todo sobre una especie de donuts de cemento, que no se mueve el donut, y luego hay, y las líneas también están en la misma estructura. Pero, de todas formas, entre el verano e invierno sí hay una diferencia de vida al cambio de temperatura. Y esto se mide con la frecuencia de radiofrecuencia. Así como en el CERN, por ejemplo, el acelerador, el LEP, medía las mareas, el cambio con las mareas, porque allí eran ya 27 kilómetros, entonces esto se mide en las mareas y se corrige. Sí, en Blai Sanou, ja astrofísic. Entrant en el tema de la sensibilitat i les alteracions dels camps magnètics locals, o està pantallat tot el sistema? De què? Del campo magnético local, les variacions. Sí, no, és muy, muy bajo y en el acelerador y en las líneas no molesta, pero, por ejemplo, en la estructura esta de los microscopios electrónicos, o sea, a la luz no le importa el campo magnético y a los electrones es tan bajo que no… O sea, está metido el campo magnético local en el campo magnético que se utiliza en el acelerador. En los microscopios, en la sala donde tenemos a los microscopios electrónicos producen electrones a baja energía que son muy sensibles a los campos magnéticos. Entonces, dentro de cada sala hay unos correctores, unas coils de corrección de los campos electromagnéticos hechas a posta para el tipo de microscopio. O sea, se tiene en cuenta, y más que el campo magnético local, también las variaciones. O sea, cuando varía, por ejemplo, al acelerar, pues varían al aumentar el campo magnético se produce un campo eléctrico. Y entonces esto hay que apantallarlo en ciertos sistemas. ¿Alguna otra pregunta?
Ah, em sembla que puc parlar per aquí. Jo tinc una pregunta curta. Moltes gràcies, Caterina, molt interessant. Hi ha algunes de les tècniques que estan en el sincrotró, que actualment ja hi ha com a equips a escala de laboratori, que estan en laboratoris de recerca o també en empreses, donant servei i opcions de caracteritzar materials o productes a molts llocs. La meva pregunta és, el desenvolupament d'aquests equips a escala de laboratori que tenen una tècnica semblant, tot i que potser no tenen tanta resolució com la del sincrotró ALBA, hagués estat possible si abans no s'haguessin desenvolupat o explorat o investigat a nivell de sincrotrons? Bueno, perquè... és una pregunta complicada. Jo creo que, claro, en estas tecnologías, cualquier desarrollo que se haga ayuda a los desarrollos paralelos, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay algunas de estas técnicas, no sé, antes he hecho ver la línea del NAP, de CIRCE, donde efectivamente hay sistemas como estos en laboratorios. Y hay interacción entre las personas y, por lo tanto, sí se influye el uno en el otro. Y luego se pasó a algunas, o no, sí, o algunas o no, sí, depende. O sea, en el sincrotrón, claro, consigues mayor resolución, más rapidez, pero, por ejemplo, hay muchos centros donde tienen el equipo y hacen los primeros experimentos allí y luego ya, cuando llegan al sincrotrón, ya tienen una parte del experimento hecha y preparada y luego allí hacen ya el salto final. Y esto es muy útil, esto es el tener este desarrollo de instrumentos más repartido ayuda mucho también a crear, a formar a los estudiantes, a los postdocs, de manera que luego puedan utilizar ya el instrumento más adelantado de manera más aprovechada también. Yo tenía otra pregunta. Has comentat que teniu vostra pròpia plantilla, no?, d'investigadors, i després hi ha els investigadors que depenen d'institucions que utilitzen alguna de les línies. No? Mm. Jo pregunto ara, un investigador de la vostra plantilla, com me l'he d'imaginar que fa? Està sempre al servei d'algunes d'aquestes línies? Fa les seves publicacions científiques en col·laboració amb els altres? O està amb la clau anglesa arreglant coses? Què fa exactament? Todo esto que has dicho lo hace. O sea, cada línea tiene, nuestro modelo es cada línea por lo menos 4 científicos que pueden ser ahí el responsable de la línea y luego científicos y entre estos algún postdoc. Y entonces, ellos tienen su tiempo, lo que llamamos de in-house, que es su investigación. En todos los casos la hacen en colaboración con grupos externos también. Luego están el tiempo de BIM Time de los usuarios, donde actúan de manera de, se turnan como lo que llaman local contact, de manera que cada usuario, cada grupo de usuario que llega, tiene una persona de referencia con la cual hablar y con la cual, si necesitan algo. Y esto depende mucho de algunas de las técnicas que se utilizan. Hay algunas técnicas, como es la de las proteínas, por ejemplo, donde pues mandan las muestras y tenemos un robot y lo hace prácticamente todo el robot y no se necesita casi nada. Hay otras líneas donde necesitas al científico de línea prácticamente haciendo el experimento mano a mano con el usuario. Y depende también del usuario. Hay algunos usuarios expertos, y miro aquí en el público, que ya no necesitan ningún soporte y que incluso, o sea, que son luego los que también dan ideas sobre cómo mejorar ciertas técnicas o cómo... Y hay una colaboración continua. Y luego los científicos, pues sí, hay aquellos que tienen que estar, porque ellos son también los expertos de todas las técnicas, se conocen la técnica, tenemos también ingenieros, naturalmente, que son cuando se necesita hacer algún trabajo ya más de ingeniería en la línea, tenemos el equipo de ingenieros, y también tenemos, cada línea tiene su ingeniero dedicado
para la técnica que tiene. Por lo tanto, es un trabajo y hacen luego las publicaciones. Si miro las publicaciones de mis científicos, todos ellos son con otros grupos de colaboradores. No sé si hay alguna pregunta. No, no hay cap pregunta. Molt bé, no hi ha cap altra pregunta. Doncs, si no és el cas, doncs, donem les gràcies una altra vegada. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.